Bueno, muy buenas tardes, Miguel. Espero que estén bien. Saludos a todos. Y bueno, en la tarde de hoy vamos a estar jugando Gears of War 5, mi gente. Vamos a ir adelantándolo. Vamos a ir adelantando que todavía nos queda camino por recorrer. Ya al fin ya llegamos al laboratorio Niles. So, vamos a continuar a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. A ver qué tal, a ver qué tal. Saludos, Javier, mi hermano. Muy buenas tardes. Espero que estés bien. ¿Cómo andas? Saludos, saludos. Este es Puerto de Celay, bienvenido. Gracias, mi hermano, por tu ese like y tu gracias compartir. ¿Qué? ¿Cómo andas? Saludos, Rubén. Muy buenas tardes. Espero que estés bien. ¿Cómo andas? Saludos, saludos. Desde Puerto de Celay, ¿y qué? ¿Cómo andas? Ok. No podremos entrar. No con esas torretas ahí. No, no sé si desactivaron, pero vamos a desactivarla. Un generador. Hola, parce. Saludos, mi hermano. ¿Y qué? ¿Cómo andas, parce? Buenas tardes, espero que estés bien. Saludos, Javier, saludos, mi hermano, y qué cobra es. ¿Cómo te va todo? Dice Joven, bien, bien, gracias, mi hermano, que estés bien y me alegra saber que estás muy bien, brother. Dice, ¿qué hora es? Acá son las 2:33 de la tarde, de viernes. ¿Qué hora allá en Colombia, mi hermano? ¿Qué hora es allá? Encontré el otro. En México. Ah, disculpa. Es que dijiste parce y normalmente lo que dicen parce son de Colombia. Disculpa, disculpa. Ahora allá en México. Dice las 10:30. Oh, sería para ti buenos días, mi hermano. Buenos días, buenos días. Te llevo a ti 2 horas. ¿Listos para obtener respuestas? Pero bueno, hay algunas partes en México que yo le llevo 1 hora. ¿Qué parte de México tú eres, este brother? Porque hay ciertas partes de México que... Ay, quítamela. Este lugar es muy diferente. Yo no duro mucho con las gorras. No les preocupaba que los encontraran. Saludos, Ñaca Ñaca, mi hermano, ¿cómo anda, mi santo? Saludos, saludos. Ya se te entantie. Dice Ñaca Ñaca, ya te sacaste los pelos de la garganta, mi pro. Ñaca Ñaca. Más o menos, más o menos. Muy bien. Tengo que tomarme un medicamento, brother. Ahora mismo tengo la garganta anestesiada. A ver si así ¡Me atrapó! Todo ese ruido. ¿Por un pinchazo? Tengo manos sensibles, ¿sí? Se necesita una identificación. A ver si me mejoro, bro. A ver si este fin de semana me mejoro. Para la semana que viene estar mejor. Pero fíjate, hoy se me escuchó un poco más claro la voz. Niles, ¿eres tú? Necesitan una identificación válida para acceder. Identificación válida. Oye, lo puedes intentar. Pero dolerá más de lo que piensas. Esto es algo curioso, mi gente. Como Kate tiene acceso otorgado, o sea, tiene acceso a esta puerta. Bienvenida a casa. Bienvenidos a casa. Si gustan. Ya más adelante se le va a explicar por qué. ¿Podrías explicar ese bienvenidos a casa? ¿De verdad solicitas una explicación? Creo que prefiero a Niles y sus disparates en lugar de esta lata. Veo que conocieron a mi constructo enormemente inferior en New Hartford. ¿Pero qué demonios? Está helado aquí. Saludos, Samuel, mi hermano. ¿Cómo anda, mi santo? Saludos, saludos. Gracias por todo ese like. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Error en el sistema. ¿En serio? Claro, no podemos. Mierda. Si fuera tú, no haría eso otra vez.
¿Te recuerdan de él? Los inyectores criogénicos funcionan como las torretas. Busquemos. Salió el Gears of War 1. Saludos, este Samuel, ¿qué? ¿Cómo anda, mi santo? Muy buenas tardes, espero que estés bien. De ahí tiene todas estas mejoras. Andado muy bien, amigo. Qué bueno que estés bien, mi hermano, y gracias por tu doble ración, mi hermano. Super gráfico, así es, mi hermano. Así es, mi santo. En este Gear 5 los gráficos son... De verdad que los gráficos en el 5 se fueron fuera del parque, de verdad que sí. No juegas Castlevania. El más que juego es Castlevania 4, mi hermano. A veces los sábados por las mañanas. Hace tiempo que quiero reiniciar esos inyectores criogénicos. ¿Te recuerdan de estos locos? Los Sires. Miles. Son los primeros locos que crearon. Sí, lo noté. Ah, sí. En un inicio, mi trabajo allá era curar a los niños con pulmón negro. Pero se convirtió en algo mucho más significativo. La CGO quería medicina. Yo les di dioses. Ah, sí. Cosa del pasado. Aquí van a entender muchas cosas, mi gente, que han pasado. Eso es bueno, y siempre yo, cuando yo... Siempre me gusta comentar que... Si quieren doctrinarse más en el mundo de Gears, siempre recomiendo los cómics. Los cómics te dicen muchas cosas que los juegos no te dicen. Opa, si la sí falla. Fue con la hija de uno de los mineros. Era inmune al envejecimiento y a las enfermedades. La criamos como una de las nuestras. Escuchaba ese detalle. La hija de un minero que era inmune a las enfermedades. Saludos, Ale, mi hermano, ¿cómo anda, mi santo? Saludos. Buenas tardes, espero que estés bien, ¿cómo anda? Bueno, sería para ti buenos días ya en Arizona. Buenos días para ti, buenas tardes para mí. Dímelo, gordo, ¿sobreviviste? Sí, muy, mi santo. Ya se me escucha un poco mejor. Nada, me quedé tranquilo aquí en casa, compramos algo de comer, pues me cantaron Happy Birthday to You. Me cantaron Happy Birthday y nos pusimos a ver serie, tranquilito. Como he tenido un día pesado así de tanto trabajo, pues me quedé en casa tranquilo. Maybe hoy, pues, no corra el negocio y salga para algún sitio a comer o algo así. Puede ser que hoy salga para algún sitio. Gracias, David, mi hermano, por tu like. ¿Qué? ¿Cómo anda? Al igual Calderón. Por favor, avísenme cuando podamos retomar el recorrido. Es decir, leyendo. Dímelo, Gordo, dímelo, Ale, ¿qué? ¿Qué inventa, mi santo? Dice, se fue en volanta la velita. Ya tú sabes. Y hoy se me escucha un poco mejor la voz. Menos ronca, pero un poquito mejor. Mantener la integridad de mi recorrido. Casi nunca hago esto.
Ese hay que actualizar, no, no hay que actualizar. Charlatán. ¿Qué es? Es uno de nuestros primeros híbridos funcionales. ¿Híbrido? ¿Es decir, un locus? Es correcto. En el centro anterior tuvimos problemas con la estabilidad genética. Los Sires enfermaron. Quedaron estériles. Un problema por razones obvias. Aquí van a entender muchas cosas, mi gente. Eran diferentes. Completamente controlables. Los soldados perfectos. Y por suerte podían reproducirse. ¿En qué son diferentes? Sus células. Los hijos de los mineros de Emulsión proporcionaron un repositorio genético maravilloso. Al igual que las criaturas nativas de la Hondonada. ¿Y toda la investigación genética está aquí? Por supuesto. ¡Mierda! ¡Oye, Jack! ¡Jack! ¡Ven! Necesito que descargues todo en esta terminal. Oh, no. No quiero saber qué significan los nombres de estos archivos. Pero cuando se hizo evidente el alcance de la inmunidad genética de los hijos a la emulsión, nuestro trabajo comenzó a dispararse. Pasen, por favor. Esa de ahí es Mirra, o como la llaman ustedes, la reina Mirra. ¿La cruzaron con los Sires? Eso sería espantoso. Pero sus células madre sirvieron para complementar el ADN de los Sires. Pero subestimamos muchas cosas, como el fuerte instinto maternal de la joven Mirra. Adivinaré. Hizo que sus hijos los masacraran a todos. No, no, no. Bueno, sí. Pero me refería a sus sentimientos maternos hacia su hija. La pequeña reina. Tu madre. ¿Qué? ¿Mientes? En absoluto. Tu madre nació aquí y nos fue arrebatada por el débil de su padre. Eso fue lo que causó la desafortunada rebelión de Mirra. ¿Por qué me cuentas esto? Tienes muchos dones que aún no comprendes. ¡Ey! ¿Qué está pasando? Si se entera, te matará. Todos lo harán. ¿Qué dijiste? Oye, oye. ¿Qué estás...? ¿Por qué viniste conmigo? ¿Qué te dijo JD? Kate, no voy a hacerte daño. No. Quizá deberías. O quizá debería Kate. Yo. Sin duda, eso rompería tu vínculo con los locos. ¡Ya cierra la boca! No dejaré que me hagan lo que le hicieron a mi madre. ¿Tu madre? ¿Y qué le hicieron a tu madre? La cambiaron. Luego, Jonathan, muy buenas tardes. Espero que estés bien. ¿Cómo anda? Eso la mató. Yo la maté. Pero ese es el proceso que les permite aprender, crecer. Sin reina se quedan sin guía. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Soy un arma. No. Tú no. En el pueblo, cuando estaba dentro del raptor, los estaba controlando. ¿Qué? Creo que yo maté a Oscar. Espera. ¿Tú crees o lo hiciste? No lo sé. No lo sé. Solo quiero sacármelo de la cabeza. Quiero que pare. Está bien. Tú vas a detenerlo. ¿Y si no? Borraremos tu memoria y destruiremos cada archivo de tu preciada investigación. Siendo así, permítanme ayudarles. ¿Y se supone que simplemente confiamos en ti? Pueden confiar o desconfiar de quien gusten.
Ok. Pero respóndeme a esto. Tu madre y la colmena, ¿ella puso resistencia? Por supuesto que sí. Eso me temía. Ya que terminen de hablar y le voy a explicar algo. Una incorporación tan dura. Ok. Miles, dime algo. Bueno, cuando dejen de hablar para poder explicar. Ok. La abuela de Kate es reina, la reina anterior Mimra. Esto se explica en más detalle en... ¿Mimra sabía dónde la llevó? En los cómics, pero aquí explican bastante bien. Por eso es que Kate tiene vínculo con los locos, ya que aquí no se llaman nidos, se llaman el enjambre. Recuerden que pasaron 25 años y los locos cambiaron a ser unos locos más evolucionados. Es como siempre comparo, como las mariposas, que empiezan como capullo, después como larva. Como larva, capullo y después mariposa. Lo mismo hicieron los locos, lo mismo. Saludos, Ramón, muy buenas tardes, espero que estés bien. ¿Cómo andas? Saludos. Gracias por ese like. Los locos eran, como decir así, como Capitán América, que era el super soldado. Lo mismo con los locos, igual que los CGO, los CGO o los CGO o los Gears son super soldados. De ahí una cosa tiene que ver con otra. Y me maté, me enfríe. Ay, María, traté de pata y no me pudo. Saludos, José, muy buenas tardes, espero que estés bien. ¿Cómo andas? Saludos. Gracias por todo su like. Dice Ale, qué buena historia. Sí, mueve, Ale. Aquí explican bastante bien. Pero parece que tenemos otra avería. Quizá puedas encargarte. Bien. A ver, ¿dónde está la avería? Se recupera treintañero. Así es, mi hermano. Estoy un poquito mejor, fíjate. Estoy un poquito mejor. ¿Y qué, Tony, mi hermano? ¿Cómo te va todo? Buenas tardes, saludos. Aquí ya estamos en el laboratorio de Niles. Y casi ahora, pues, el vínculo que tiene Kate con los locos es que la abuela era la reina Mimra. Y la hija de Mimra es reina, la mamá de Kate. So, esa es la abuela de Kate. Por eso es que ella tiene vínculos con los locos. Servir. Buscan dónde es. Viste que te dije, mi sospecha era cierta desde que vi ese medallón. Yo lo sabía, lo que no quería es decirlo. Ya es cierto lo que va a pasar aquí. Porque es que ustedes mismos se lleven la sorpresa. Como digo, mejor prefiero que ustedes mismos lo vean, que yo se lo comente. Ya después que ustedes lo vean, pues comento. Esos son los híbridos. Voy a buscar el motor para poder pasar. Carajo, está.
Jack, trampa de descarga. Yo creo que el motor tiene que estar en otro lado. Aquí el modo búsqueda es un poco más. Tiene que estar bien pendiente a todo. ¿Y qué, Tony? ¿Cómo te va todo? Vamos a ver de nuevo. Tengo aquí rapidito. Bueno, vamos a chequear a ver qué puedo hacer. Ahora sí. Jack, trampa de descarga. Sonidito es bastante útil. Cuidado, pedazo de basura. Jack se pronunció. Sí, hacen una hermosa pareja. Si gustan. Soy el único que veo tu directo. Deja reclutar a más gente. No te preocupes, van llegando poco a poco, tranquilo. Ya casi llegamos. Siento curiosidad. ¿Cómo es que el trabajo de toda tu vida se vuelve en tu contra? Prefiero verlo de manera diferente. Los locos anhelaban la independencia. Mira les mostró el camino. Siempre me he sentido orgulloso de tu abuela. Aún hoy. ¿Qué demonios es esa cosa? La matriarca fue creada a partir de las células madre de tu abuela y el ADN de los Ayr. Aquí le va a explicar muchas cosas. ¿Cómo funciona? Afectando ligeramente tu cerebro. ¿Cómo que afectándole el cerebro un poco? Su conexión con los locos se basa en un algoritmo genético en su lóbulo temporal. Alterar eso requiere anestesia, podría decirse. Suena a una lobotomía. Una lobotomía es muy invasiva. Esto es dirigido. Mientras trabajo, la matriarca guiará tu mente, sin que lo notes, hacia donde debe ir. Bueno, muy bien. No. No harás esto. No confío en que pueda. Entonces vigílalo. Pero tengo que hacerlo. Estoy perdiendo el control. No lastimaré a nadie más, ¿entendido? Entendido. Ten pendiente esta parte, mi gente.
Saludos, Hicho y mi hermano, ¿cómo anda, mi santo? Saludos, saludos. Buenas tardes, espero que estés bien. Saludos, saludos. Haré que sea lo menos doloroso posible. Más te vale. Allá se conectó a... al enjambre. Saludos desde el baño de Mijales. Saludos, mi hermano. Cuidado que no te coja el patrón ahí. Está en la matriarca. Es que ellos le llaman. Miren la sorpresa que se va a llevar. Mamá. Mamá. Hey, Niles. Niles, ¿a dónde vas? ¡Niles! ¡Detente! ¡Mierda! ¡Jack, ven aquí y dispárale a esto! ¡Afuera, afuera, afuera! ¿Estás bien? Sí. Tiene sentido, sí, la cuarta parte. La mamá iba a ser la sucesora, no, pero no se puede, no, se pudo. Escuche, él me usó. Mi madre está viva. So, la nueva reina es reina, reina. No, no era realmente reina, ella, aunque sí lo reina. Era. ¿Dónde está él? Cierre de emergencia, vigente. So, ahora reina es la... Vamos, se fue la nueva reina de los locos. So, Niles la utilizó ya que él quería que... ¡Tras él! ¡Regresa aquí, Niles! ¡Maldita sea, mierda! Seguro notas que te hice un favor. Ya no eres vulnerable a la mente colmena y tu madre fue despertada. Bueno, por así decirlo. ¡Te mataré, maldición! No creo que él pueda oírnos. ¡No me importa! Iniciando bloqueo criogénico. Salgan del laboratorio. De inmediato. ¡Mierda! Hay que detenerlo. Busca cómo pasar. Voy a hacerle pagar. Te vas a congelar si no nos libramos de este bloqueo. ¡Mierda! ¡Creo que era Niles! ¡Pues pon su mano en ese escáner! Identificación. Director Niles Sampson. Aprobada. Bloqueo criogénico terminado. Esto no fue un accidente.
Congeló todo este lugar justo antes de desangrarse. Hasta nunca, maldito. Tornado quería que la reina... La matriarca... Oh, sin duda no será un problema. Busquemos a Nice, vamos. Liberar a la matriarca fue imprudente. Morirás. Lo que significa que nunca presenciarás la grandeza de tu madre. Transfigurada. Saludos, Jonathan. Muy buenas tardes. Espero que estés bien. ¿Cómo andas? Saludos, saludos. Gracias por compartir ese like. Bienvenido. Ahí salieron los híbridos. ¿Del? Lo veo, lo veo. ¡Eliminémoslos! ¡Mierda! Está fácil. No me gusta mucho, pero pues... Jack, atrapa. No hay mucho que escoger ahora. Aquí jugando un jato, gracias a Dios, bien. Qué bueno que estés bien, mi hermano. Te envío un fuerte y mega abrazo. Aquí que estoy continuando la historia de Gears. Pues ya que ahí sabe que cuál es la conexión que ella tiene con los locos. Es que mis hijos nunca morirán. Fueron diseñados para resistir conflictos generacionales. Pueden retirarse, pueden hibernar, pero no siempre regresarán. Nos encargamos de eso. No va a llegar. Por eso es que no me gusta la Retro Lancer. Hacho, porque brinca más de lo que dispara. Bien, parece que está despejado. Entonces en marcha. Nice, no puede escapar. Dice cada parte de una obra maestra que va a mejorar. Exactamente, mi hermano. Jack, trampa de descarga. Ya que aquí es bien importante, ¿verdad que sí? Ahora sí ya saben que Kay es la abuela, es la nieta de Minra. Estoy entre las 2 y las 5 como las mejores de la saga. Tú piensas lo mismo que yo. En cuanto a historia. Porque en cuanto a jugabilidad... Los 5 son buenos. Pues en historia la 2 y la 5. Es como la podemos abrir. Está la madre. Y
Es que había algún interruptor o algo. Tiene que haber algo por ahí. Será allá arriba. Jack, mira dónde lleva eso. Buenas tardes, Adriana, ¿qué? ¿Cómo anda? Saludos. Dice, hola, buenos días. Bueno, buenos días para ti y buenas tardes para mí. ¿Y qué? ¿Cómo anda? Muy buenos días. Oye, Jack, apresúrate con esto. Gracias, Adriana, por compartir en vivo. Todavía no voy a dejar estas cosas con vida. Bien, acabemos con ellos. ¡No tengo! ¡Me siguen llegando! ¡Sale granada de fragmentación! ¿En qué ciudad vive? Yo vivo en la Florida, acá en Estados Unidos. Acá son las 1:09 de la tarde. ¿De qué país tú eres, Adriana? Vamos tras Niles. Hora de irse. Ay, no. La matriarca. ¿Eso resistirá? Tengo exactamente cero interés en descubrirlo. ¡Vámonos! ¿Qué es? Dímelo, Caoti, mi hermano, ¿qué inventa? Saludos, saludos. Es mejor que no sepas. Buenas tardes, pero estoy bien, mi santo, ¿cómo anda? Dios mío, parece que alguien despertó a Miss Ayers de su larga hibernación. Me pregunto quién sería. Del, prepárate. Los famosos Sire. Los que salieron en el 1. En el Gears of War 1. Maldita sea, de cerca son aún más feos. Todo bien, tranquilo, tarde la diligencia. Ah, eso es bueno, mi hermano. Coño, ahora te atrapan. Eso no lo hacían en el 1. Y no era tan agresivo como ahora. Oye, te pregunto, Caotis, vi que de las consolas nuevas lo único que yo tengo es Nintendo Switch. Y vi que ahí es Public Commando. Ese juego es bueno. De los de Star Wars. Mierda, aquí voy, Kate. Oye. Ah.
Ya se murió el lot. El público mando no lo he jugado. Ok. De su larga hibernación. Sí, porque lo vi ahí en... en Nintendo Switch. Y está en oferta ahora mismo. El último. Entonces sigamos tras Niles. Ya, ¿vamos? Se fue. Oye, Niles, aquí vamos. No creo que él pueda escucharte. No me importa. Saludos, chavos, muy buenas tardes. Espero que estén bien. ¿Cómo andas? Saludos. Gracias por todo ese like y todo ese compartido. Hoy te escuchan mejor. Esos palitos de ron o chata estaban buenos, ¿no? ¿Verdad que sí? Estoy un poquito ronco, pero estoy mejor que ayer. No, o sea, ayer eso fue... nos quedamos aquí tranquilos, viendo series. Me cantaron Happy Birthday to You. Y nada, nos pusimos a darnos par de tragas ahí, par de shots de Fireball con Rochata y... parece que eso me ayudó. Y me quedé viendo una serie que faltaba por terminarla, que de la recomiendo, se llama The Night Agent. Creo que en español se dice El Agente Nocturno. Está en Netflix. Man, se la recomiendo, de verdad. Muy buena serie, de verdad. Muy buena. Tiene que ver con un agente. Era un agente del FBI, pero tiene que ver después con la Casa Blanca. De verdad que es muy buena, muy buena, muy buena serie. Para mí, bastante buena. Mi esposa la vio, a pesar de saber de la serie, tremenda serie, muy buena, de verdad que la recomiendo. Hola, ya se te escucha mucho mejor, eso es bueno, sí, ¿eh? A veces que los Fireball con Rochata me ayudaron. ¿Y qué, Chan, cómo te va todo? Chan, así mueve. Anda por allá, anda por ahí. Laboratorio despejado, continuemos. Esta grandiosa Chan anda por ahí. Ya lo sabe, invisible. Pero les aseguro que no tendrán escapatoria de la matriarca. Bell, Niles está dejando un rastro. Parece que se fue por aquí. Sigamos su rastro. Ya, trampa de descarga. Kate, aún debemos atraparlo. Sigamos su rastro.
Seguiremos su rastro. Kate, aún debemos atraparlo. Sigamos su rastro. Ya se me volvió a conectar. ¡Ahí está! ¡Maldición! En la oficina con mucho calor me estoy asando en mis jugos. De mucho calor ¡vamos, para allá! ¡Vamos! Un buen abanico y... y a refrescarse, o algo frío, algo frío. Y hoy más que hoy amerita unas buenas frías. Y dice, Gordo, ¿y qué? ¿Cómo se siente los tacos? La edad. Vamos a ver qué tal nos van estos 30 a los 40. A ver. Ahora les pertenece. Te dije que te atraparía. ¡Cuidado! La hizo puré, la reventó, la partió en dos. ¡Cuidado! ¡Cacho, la hizo puré! Hizo picadilla la máquina, ¿eh? También a Kate. Le pasé por al lado, muchacho. Picadilla hizo la nena. Volvemos a lo mismo. Esto servirá. Luego la cosa loca es. La más para acá. Lanzando granada. Ahora dispárale atrás. Ahí está Reina llamando a la hija. Katie.
escape. Ahí está un poquito ese frío. Para que te refresque. ¡Ey, adiante, espérate! Seguimos disparando, vamos a irle poco a poco. Pues este jefe es bastante chévere. Se toma su tiempo. Ah, tía, varios. Ah, María, bro, de verdad. Ayúdame a levantarme. Espérate, mía. Yo no me meto con esa loca ahí a frente tuyo. Eso es obvio que viene por mí, eso es obvio. Bueno, en todo caso por Katie. Por Kate. Necesito bala. Así puedo arrancarle esto a ver. Bueno, esto es de frío, eso no va a hacer nada. Se toma su tiempo, pa, hay que vencerlo así poco a poco. Ahí se fue. Ah,
¡Ey, ti! Ahora sí. Ya, se fue. Esta es la conexión. So, ahora sí ya estamos desconectados. Vinimos aquí para mejorar las cosas, pero las empeoré. ¿Y estás segura de que lo que viste fue real? Fue real. Bien, entonces puede que, no sé, nos ayude, tal vez. Lo haría, si pudiera. Pero ella ya no es mi madre. ¿Y quién es? Su reina. Vamos, hay que salir de aquí. Reina de reina. Puesto de reina y se llama reina. Para los locos tiene una nueva reina. Llamada reina. ¿Qué cosa? Tu puesta es reina y se llama reina. Hija de la reina misma. Necesitamos un plan. No, necesitamos el viejo plan. Y el martillo del alba. Gracias. Y se marchó así mismo, ¿eh? ¿Necesitan transporte? ¿Cómo los encontraron? ¿Crees que te daría un dispositivo tecnológico único que no pudiera rastrear hasta el centro del planeta? Sí, sí, ya. Y hablando de cosas únicas, ayúdenme a conectar el esquife. Reina, para no confundirse de nombre, exactamente, pues se le pusieron sí. Reina. En vez de decir reina de reina o reina reina, no tiene lógica repetir una palabra que se escucha igual, pero se escribe diferente. Pues no, te tengo una pregunta. ¿En cuánto tiempo se activaría el martillo del alba? Curioso que preguntes. La información que encontraste hace meses sobre la URI. ¿Sí? Es interesante. ¿Qué tanto? Ya lo verás. Y es una suerte que tenga un contacto en la URI. Vamos a casa, Sam. Entendido, Sura. Hey, nacimos este, Tony. Una semana después. O una semana después. O sea que pasaron más de una semana. Acto 3, capítulo 1, oportunidad de pelear. Región de Vasgard. Territorio ocupado anteriormente por la URI. Es la Unión de la Repúblicas Independientes. Exactamente, Unión de República Independiente. Aún no lo estás. Vasgard era independiente. La URI tuvo el placer de ocupar, perdón, de liberar esta gloriosa tierra. Bien, ¿recuerdan que les dije que solo los nómadas malhumorados vivían aquí ahora? Él es Garron Paddock, el más malhumorado y nómada de todos. ¿Este es tu contacto de la URI? Hay dos cosas que no soporto ver. La CGO y los niños. Y tú me llegas con ambos. Hay dos cosas que odio. Los ancianos y los desiertos. Y sí, aquí estamos. Me gusta esta. Sígueme. La batió para que respete. Con que el programa espacial de la URI va mucho más allá de lo que reveló la CGO. En algún lugar de este cosmódromo hay un cohete cargado con satélites funcionales del Martillo del Alba. Creo que podemos volver a poner en línea todo el sistema y comenzar a atacar el enjambre. Si la URI tenía satélites en las guerras del péndulo, ¿por qué no los usaron? Los políticos querían su armisticio. Lanzar esos satélites habría garantizado otro siglo de guerra. Igual,
Algunos de los nuestros intentaron lanzarlos. Y casi comenzó una pequeña guerra civil, de hecho. Bien, conocemos el diseño del cosmodromo. ¿Dónde están los satélites? En el hangar de cohetes. Aquí. Y las llamaradas son demasiado fuertes como para volar en el desierto. Ahí es donde entra el esquife. Pregunta, ¿cómo sabemos que los satélites aún funcionan? ¿O si son compatibles siquiera? Respuesta, no sabemos. Y ahí entras tú, amigo mío. A menos que seas muy cobarde o estúpido. O débil. Oye, ¿quién es ese? Un amigo, lo creas o no. Familiarícense con el plano del lugar. Es probable que la mayoría esté bajo la arena. Dice, echaba más fácil mi doña, la dueña de mis quincenas. Uy, hay un billar ahí. Veo que no saben de gordo loco, le gusta el billar. O unas buenas frías y una génica mucho mejor y una salsita. ¿Sabes si funcionará? No me importa. Tenemos que hacer que funcione. Bueno y grato recuerdo. Que me digas qué viste en esa máquina. No es lo que vi, es lo que sentí. Ahora tienen una reina, no van a parar. Oye, yo la desperté. Yo la tengo que detener. Sí, pero no todo es tu culpa. Anda, vamos a ver a Bert. Ahora sí. Ya lo que falta por mejorar son los demás. Un aeropuerto. Escucha la musiquita. Esos bongos ahí tocando. Te habían mandado una foto jugando pool con amigos la vez pasada. O si tú enviaste una foto. Me gusta jugar billar. No seré buen, un pro para decirlo así, pero para pasar un rato chévere. Con amistad y vacilar y pasarla bien. Ahí está chévere. Los tiempos de Gordo Loco, cuando iba a la discoteca, que estaba soltero. Ya cuando tuve mis hijos, ya todo cambió. Vamos a seguir mejorando a nuestro gran Jack. Y esto es arena, mi gente, mira. Mira cómo es la arena, color rojo. Aquel. No puedes hackear, lo puedes usar a favor. Listo. ¿Qué hace? Por aquí. Hace un par de días le envié a Paddock un paquete especial. Unos divis y unas sanguijuelas. Intrigante. Quizá desastroso, pero intrigante. Gracias. Tu forma de describir la máquina de Niles me dio una idea. Lo llamo Jacker. Adelante. Pruébalo. ¿Descubriste cómo anular la mente colmena? No,
Jack simplemente da una descarga de voltaje a sus cerebros. Es crudo, no dura mucho, pero funciona. ¿Y contra cuál enjambre podemos usarlo? Bueno, obviamente los datos de nuestro sujeto de prueba son limitados, pero ¿sabes qué? Diviértete y veremos qué pasa. Oh, y otra cosa. Vas a ver a Paddock antes de irte. Está en la parte delantera. Un momento, busca el agua. Vengo ahora, mi gente. Una cosa más, Bert. Una vez que tengamos ese martillo, necesito saber si puedo confiar en ti. No te preocupes por eso. Esta vez lo haremos bien. ¿Sabes que no fue tu culpa lo que les pasó a Liz y al convoy? Eres muy amable por decirlo, pero fui quien presionó el botón. Tenía un mal presentimiento. No quería hacerlo, pero lo hice. Así que fue mi culpa. Hablando de todo eso... Saludos, Onichan, muy buenas tardes, espero que estén bien. ¿Cómo andas? Saludos, saludos. Ahora sí. Yo tomo mucha agua, mi gente. Me traje dos botellas, déjame traerme dos botellas. Pero yo tomo mucha agua, tomo mucho líquido. Y ahora más que estoy ronco, más rápido se me seca la garganta y me da molestar. Aunque yo estoy medicado, pero... ¿Has oído lo raro que hable ese tal Paddock? Es de Gora Snyder. ¿Sí? ¿Y? Y que antes tenían cierta reputación. Tortura, crímenes. Recuerda que de dónde vengo. La CGO tenía el mismo representante. Vengan a ver, niños. Hasta hace unas semanas íbamos bien contra lo que llaman enjambre. Entonces... todo cambió. Se volvieron más inteligentes. De repente llevaban armadura y comenzaron a hacer estas cosas. Toma uno, si quieres. ¿Y han estado luchando contra el enjambre solos? Sí, por eso acepté que Bert viniera aquí. Los ayudamos con su cohete y ustedes... Ahí tenemos almas de locos. Hablando de eso, cortaron nuestro suministro de agua. Hemos tratado de restaurarlo, pero tu enjambre lo ha dificultado, por decirlo menos. Nuestra prioridad es activar el martillo, pero... digamos que ayudamos. ¿Qué necesitas? Nuestro depósito de agua. Pasarán por delante de camino. Hace tiempo que no sé nada de los míos ahí. Quizá no sea nada, quizá sí. Echen un vistazo si pueden. Muy bien. Y ahora la gran... Opa, ¿están preparados para esto, niños? Porque el esquife ya está en la pista y el desierto los espera. Estás pendiente, no haya algo por ahí recolectar. Entrené un poco más en los páramos en la escuela de oficiales. Dime si quieres unos consejos. Bueno, solo uno de nosotros que nunca había visto formaciones como esta. Es arena, electrificada y caliente por una ráfaga. Ah, ¿sí? ¿Cómo funciona eso? Alta presión de descarga, cambia la estructura atómica del arco. Pues esto no me gusta. A ver quién es. JD. No puedo creerlo. Espero que no vengan a detenernos. De hecho. Porque no podrán. Kate. Tal vez podrías escuchar por una vez. Kate. Te escucho. Pues, es muy tarde. Me voy. Muy bien. Solo quería ayudar. Si te parece. Lo siento. ¿Qué? Papá me dijo de Monte Kadar. Lo que saben y... mira, sé que no confías en mí después de lo que pasó y lo que hice. No te culpo. ¿Y qué opina Jean de que estés aquí? Ella... no sabe. ¿En serio? Déjame adivinar. ¿Él también va a ayudar? Sí.
Resulta que Faz no es tan malo. No, sí lo soy, en serio. Solo te acostumbraste. ¿Quién carajos son? Amigos. Se nos unirán. ¿Sí? No me agradan. Increíble. ¿Quieres que estos dos vengan? Bien. Pero me entenderé contigo, no con ellos. ¿Te parece bien? Ya les dije. Vine a ayudar. Bird. Todo el mundo le ha dado la espalda al hijo de... Pues bien. De Marcos. Subamos a Raven y vayamos por esos satélites. Nada de Raven. Las llamaradas nos matarían. ¿Y entonces vamos caminando? Oye, si quieres caminar, adelante. Pero tenemos otros planes. Oh, no será otro esquife, ¿verdad? Bien, colega. Antes de irnos, tenemos que hablar. Pasamos de nieve a desierto, increíble. Adoro la quinta adelante. Entrega. Me mentiste. Y luego, cuando te hirieron, ¿será? Ignoraste. ¿Cómo así este Chan? Si no te conociéramos. Mira, no he sido como siempre de él. Ya lo sé. Dime quién apareció hoy. Tu amigo. Si sirve de algo, trate de convencerlo de que aceptara esa parte oscura de JD. Pero ustedes tienen... Muy bien, ya sé por qué estamos aquí. Pero ¿a dónde vamos? A un viejo hangar de cohetes al este. Y un aviso. Los nómadas también necesitan ayuda. Pues hagámoslo. Espera. No puedes decir, hagámoslo, y hacer que desaparezcan estos meses. Del, vamos. No, está bien. Está chévere, con un esquife, uno por ahí paseando. Hicieron muchos cambios drásticos aquí en la saga. No se quedaron con sus viejas costumbres, le dieron un entorno bien diferente. Un regolito, ¿me parece falso o soy muy desconfiado? Bueno, si Marcus le dijo, recuerda que ellos son amigos. Por el orgullo de Jay Dominic Phoenix, es que pasaron lo que pasaron. Pues recuerda, él vino de una, para decirlo así, de una cuna de oro. Al tener padres heroicos, que fueron héroes. Eso pasa mucho en la vida real, con mucha gente que pues, nacen en cuna de oro y... tienen esta actitud. La gente que los rodea le dan la espalda, como lo que pasó ahora, que Bird nos quiere hablar porque, ¿sabes? Con más que él se lo advirtió, él a la mala quiso encender el martillo del alba. Anteriormente desobedeció una orden de su papá, de Marcus Finn. So, suele suceder con gente que son así orgullosos. Van a ser engreídos. Y comencen estos errores. Por eso es que todo el mundo le ha hecho al cuerpo, como lo ha hecho por un lado. Porque por culpa de él es que murió Lizzie Carman. Por culpa de él. No por más por otra culpa. Es por mandar a encender la martillo del alba. Y el martillo del alba por descontrolarse. Así que mucha atención. So maybe se ha dado cuenta de su gran y grave error que cometió. Están aquí. Nos alcanzaron, elimínalos. Hay que destruir esas torretas. Ah, ¿qué tal esta arma nueva de los locos? No me gusta. Exterminado. Ah, si es como una Getro, brinca. Ah, no, yo la voy a cambiar, esto brinca, está loco. ¡Uy! Se fue a mimir.
No llega. Saludos Jeremy, muy buenas tardes, espero que estés bien, ¿cómo anda mi santo? Saludos, saludos. Espero que estés bien, mi hermano, gracias por tu like. Lanzando granada de humo. Ah, eso es de humo. Ya está. Vaya fiesta de bienvenida. Lo reventamos rápido de una. ¿Quién más? La tengo. No, voy a llevarle esta. Esta es más drástica. Fíjate, han mantenido esa arma de los locos. Llegan más del edificio principal. Explosivos a repelerlo. Ya se fueron. Eso es, eliminados. Buenas noches. Madre. El enjambre intentó detenernos, pero ya estamos camino al hangar. Bien, el cohete debe estar dentro. Avísame cuando quieras que te traduzca algo. Seguro lo necesitarás. Hablo 5 idiomas. Coño. Bien, entendido. Yo hablo 2. me ganó. Oye, viejita, sabe todo. Lo más curioso es la arena, color rojo. Eso es lo que a mí me está tan curioso. Entremos. Una mano. Bueno, ¿y qué tal, mi gente? ¿Qué tal el estado de este Gears 5? Tiene que haber un control de misión o centro de mando. Acto 3, capítulo 2, planos de cohete. Control de misión parece bastante correcto. Y continúen, está cerca. Pues es que yo voy chequeando porque mira. 100 de 10. ¿Te ha gustado? Yo cada año lo voy a estar trayendo, ya tú sabes que este es mi sello. Uno de, pues ya, además de los Donkey Kong, y ese es un juego que para mí representa más que una saga. Representa más que una saga. Bueno, el nombre mío lo dice, Gordo Locus. Con eso es suficiente en saber lo fanático que soy. Pero no un fanático obsesivo que voy a sacar uña y diente por esta saga, sino que tiene mi respeto esta saga. Tiene mi respeto y al principio me cayó un poco pesado de que tenía que usar a Jay Dominic. Como que esa transición de Marcus Fini a Jay Dominic como que me estuvo un poco me pegó, para decirlo así, me pegó como que ya entre. No usas en ningún momento a Marcus, solamente en multiplayer, pues en modo campaña nada. Creo que aún hay más cuerpos debajo de toda esa área. Desparte. Gracias por calmarnos, Paz. 100 de 10, dice Chan. Otra puerta.
Ayúdame. Ya saben que cada año lo voy a estar jugando, o sea, para... Cada año siempre lo juego y siempre le encuentro algo bonito. El 4 y 5 no lo he jugado muchas ocasiones, de verdad. Pero lo que es el 1 y el 3, muchísimas veces. Quiero ver la 6 pronto, esperemos, esperemos. Esperemos que sí. De la que hace falta. No sé cuál va a ser mi reacción en saber. Me imagino que va a pasar cuando yo me enteré del 3, que me emocioné tanto que hasta las lágrimas me salieron. Wow, miren los detalles. Creo que encontramos el hangar. Tal vez necesito... Mira cómo se ve el hangar. Paddock Bird, el hangar está vacío. Mierda. Si se llevaron el cohete, tuvo que quedar registrado. ¿Saben qué? Hackeé en algún puerto. A ver si Jack puede sobrepasar. ¿O ya? A ver. Llegó juguetito nuevo. Un juguetito para la computadora. ¿Recuerdan que el micrófono me estaba dando problemas? Se me estaba muteando. La cámara estaba dando problemas. Era por el multi USB. Compré este porque tiene buenas calificaciones. Pero mira qué porquerita es, qué pequeñito. Ahorita lo conecto. Lo venden en Amazon, bien barato, $7, algo así, $7-$8. Para que no se me dañe el USB de la PC, pues compré un multi USB. Yo pensé que llegaba más tarde. Hay que buscar la manera como salen. Ok, me va aquí. Bien, Jack, consigamos algunos registros. Jack me está dando acceso a la computadora central. Un malware de los feos. Adaptativo. Inteligente. Tranquilos, Jack puede. ¿Verdad, colega? ¡Ja! Ningún virus detiene a Jack. Ahí van los datos. Paddock, ¿puedes leer esto? Sí, pero la mayoría está encriptado. Bueno, la ojiva del cohete está cerca. Revisen la cámara de montaje del otro lado del hangar. ¿Ojiva? ¿Y qué hay del cohete? Los satélites del martillo forman parte de la ojiva. Encárguense de eso mientras nosotros buscamos la ubicación. Entendido. Delta fuera. Muy bien. Busquemos esos satélites. Faz, eres Vasgari. ¿Entenderías los archivos? No. Nací en Nueva Vida. Mis padres nunca me hablaron en Vasgari mientras crecía. No querían que pareciéramos diferentes. Muy bien. ¿Qué sigue? Vamos a traer esa plataforma por aquí. Se llama grúa. Sí, ¿eh? ¿Ese game? Aquí atrás. Esta cosa servirá para cruzar. Qué raro, este ascensor no tiene botón de llamada. Puede ser por seguridad. Jack, tráela. ¿Sí?
Rodríguez, a bordo. Bueno, Faz, llévanos al otro lado. Con gusto. Una cosa, niños. Les dije que la URI atacó esas instalaciones y trató de lanzar nuestros satélites del Martillo del Alba. ¿Sí? Yo dirigí el ataque. ¿En serio? ¿Por qué? Para destruir a la CGO. Sí, pues, tiene sentido. Pero últimamente no estoy tan interesado en destruirla. Me alegra saberlo, Padot. Ahí está hablando de las guerras para los tiempos de los péndulos. Muy bien, vamos. Eso es lo que está hablando Paduk. A esos tiempos más o menos. Antes del día E. Oigan, la puerta a los satélites está aquí. ¿Vieron? O sea que yo estoy siempre chequeando para así le puedo seguir haciendo mejora a Jack. Hacia los satélites. Dame una mano. Bueno, aquí no hay satélites. Sigamos buscando. Paddock, dime algo. ¿Cuánto tiempo asediaron este lugar? 3 días. Atacamos en cuanto el líder de Shenko se sentó a discutir el armisticio con su presidente. Ustedes nos atacaron con el martillo primero. Nos pareció justo responderles. Llegó CBS. Música de suspense. Pero ya seguimos. Había unos par de locos. Oye, por ahí escondiditos. Que los atacó hace 50 años, no es esta, no somos ellos. Si lanzan esos satélites, estarán condenados a cometer los mismos errores. ¿Qué le sucede a este idiota? Ahí tenemos otra más.
Ayúdame con esto antes de que Pado vuelva a hablar. Lo escuché. Y lo escucha, ni tanto conectado. Vaya, vaya, vaya. No hay más. ¿Cómo manejaremos este? Normal, la son de balazo, mira. Muy bien, están sobre nosotros. Ya era hora, rayos. Mira qué fácil. ¡Me hirieron! ¡Que venga alguien! ¡Necesito ayuda! Ok. ¡Oigan, estoy en problemas! Aunque están los francotiradores, así que tienen un montón de francotiradores. Coño, me pegaban ahí bien chévere. Fue otro. ¡Ay, por favor! Ya. Ah, no me esperaban aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. Ya es que falta, voy para allá arriba a Guayán. ¿Quién más? Muerto el pollo. Ah, yo voy a subir por ahí. Y diga ese champo, te soy allí. Mira, yo no puedo llegar y ya me trae eso, ¿eh?
No, ya es bien útil aquí. Por eso siempre he dicho que ya que es bien importante aquí. Ah, con que están son de granada, ok. Vamos a jugar, si quieres jugar. Ok, toma. Toma. ¿Quieres jugar a son de granada? Yo también sé jugar a son de granada. Tiene que ir picadillo. Muy bien, cayeron. Otra vez. Oh, quieren guayar, guayamos de verdad. Vaya, vean esto. Debió ser una gran pelea. Lo fue. Paddock, luchaste por ser quien lanzara el martillo, pero ahora dices que es un error. ¿Qué sucede? Si hacen el lanzamiento, conseguirán tiempo. Pero al final, ganarán ellos. Debería saberlo. No, nada de eso. ¿Te acuerdas que con esta Marshall, en todo caso, el Gears of War 2, Marcus se ponía bien lento? Aquí por lo menos tú puedes correr con la Marcher. Eso fue un gran avance. Aquí está maquinaria pesada, lo pone lento. Mierda, aquí vamos. Bueno, preparémonos, aquí vienen. Los monos, a esto yo lo voy a llamar los monos locos, pues parecen monos. Que lleguen todo lo que quieran. Me pegaron sólido. Ahora es que esto se pone bueno. ¿Dónde? ¡Muévanse! ¿Sufrir? Ya tú dijiste que sufrir, no te preocupes, que va a sufrir otro. No te preocupes. Ya le vuelo el casco. Gente, vamos a guayar tú y yo nada más, tú y yo. Gente, tú y yo. Déjenmelo a mí, que esto yo lo elimino. Es más, son de bala. Vente. Vente. Así me dicen. Metazón de bala. A mí no me dicen gordo loco por cualquier cosa. Te lo dije. I told you. Muy bien. Sí que fueran unos cuantos. Hay una bomba por ahí, es más. Debo usar esto. Esto es para que se respete. Y para que me conozcan mejor. Y por si acaso. ¿Me llevaré eso? Para que no vuelvan a hacer. Si mis padres no se hubieran ido de Vasgar, mi padre podría haber luchado contra los hombres de Paddock. Tú, Vasgari, ¿qué hacía tu padre? Él era un cirujano. Entonces tuvo suerte. Disparamos a todos los doctores que capturamos. ¿Podemos apagarlo? Eso Uri eran como mercenarios, para decirlo así. Por eso es que para el tiempo de despéndulo le dejaron con la
Martínez de Alba para eliminarlo. Ya ves cómo son. Gordito modo conóceme. Ajá, ¿viste? Menos me dicen gordolocos por algo. El alcaide se la buscó de gratis. Nada, para eso alcaide hay que jugarla así, pues son duros del lado de becerlo. Son bravos. Eso es, encontramos la ojiva. No están los satélites. Espera, veo a los demás, a cada lado de la cámara. Subamos en esa grúa, los cargaremos uno por uno. Buena idea, yo conduzco. Acerca la grúa, Jack, igual que con la última. Decisiones. Bien, aquí vamos. ¿Algún problema, viejo? No, lo estoy descifrando. Oye, Pato tiene una opinión interesante del martillo del alma. ¿Y quién es él para juzgar si trató de lanzarlo? Muy bien, carguemos esa cosa en la ojiva. ¿Le seguimos? Vamos a probar. Listo, satélite en camino. Oigan, despejen el riel. Lo que faltaba, un Pouncer. No, esperen, son dos. ¡Eliminado el primero! Ah, sí, con este morcho que yo tengo, no van a durar. Los revientos de volado. Ahora mismo. Ya ven todo lo que hay que hacer en este Gears. Muy bien, vamos. Sujétense, quizá haya turbulencias. ¿Y si Pado tiene razón con lo de los satélites? ¡Mierda, enjambre en la otra plataforma! Ahí se fue, ahí. Esto es justo lo contrario. Tacho. Sí, ya lo sé. Entendido, entendido. No te detengas. Hago lo que puedo. Ah, son blancos fácil ahora. Mierda, ensayo. ¿Dónde está? Joder, ya lo vi. Tenemos que bajarnos de esto. A la izquierda hay una plataforma más alta, sujétense. Ya, te los reventó los tres. Sí, voy. ¿Cómo que voy? Dale, mijo. Dale. ¡Vamos! Amor, y se ha dicho.
Muy bien, vamos. Sujétense, quizá haya turbulencias. Los jóvenes, toco un bombazo a todo. ¿Y si Paddock tiene razón con lo de los satélites? ¡Mierda, enjambre en la otra plataforma! ¡Aquí somos blanco fácil! ¡Vos, súbenos más! ¡Voy! ¡Te tengo! ¡Oh, mierda! Esto es justo lo contrario. Sí, ya lo sé. ¡Entendido, entendido! ¡No te detengas! ¡Hago lo que puedo! ¡Viene uno de destellos! ¡Mierda! ¡Un Zion! ¡Y también tenemos un bastión! ¡Tenemos que bajarnos de esto! A la izquierda hay una plataforma más alta, sujétense. ¡Llévanos ahora! ¡Apunten a ese bastión! Ahora yo le quito el escudo. Ahora sí. Son duros los boomers estos gigantes. Al lado. Ya cuando me pescaste ya era tarde. ¡Me hirieron! ¡Ah! ¡Y Dios! Te metiste al medio, brother. Ya fue ya. Ahora sí. A reventar por ahí para abajo, mi gente. Fue uno. Le fue a quien más. Miel. Coles. Se me acaba el café. Que está tomando café este Chan. JD, ¿esos eran todos? Eso parece, sí. Faz, ensambla la grúa para que podamos conectar el satélite. Terminemos con esto. Eliminalos.
Sangrijuela. ¿Te parece la de Stranger Things? Está casi, está casi. ¡Un regalo menos! ¡No salimos de esto! Sí, salió a las mil maravillas. Sin comentario. Y lo necesito para ser feliz. Y es verdad, hablando en serio, el café hace que estimula a uno a estar feliz. De verdad que sí. Es más, te puedo acompañar a uno. Solamente envío un emoji de cafecito y ya entienden el código. Te voy a acompañar con un cafecito. Nitro Ball. Listo. Muy bien, todos los satélites asegurados. De regreso. ¿Cómo es eso, Chan? ¿Cómo es eso? No quiero ser aguafiestas, pero si no abrimos esa puerta, no iremos a ninguna parte. Ven, arriba hay una plataforma. Vamos para allá. Me leíste la mente. ¡Suban todos! Bien, tenemos que subir. Disipado, tiene razón. ¿Y es mala idea lanzar los satélites? Tiene razón, el martillo es peligroso. En serio, lo entiendo. No lanzar esos satélites es peligroso. Créanme, un mundo en llamas es mejor que el mundo que quieren. Devolvemos esta cosa al hangar. Nos preocuparemos por el resto más tarde. Vamos a probar. Chicos, se va nuestro transporte. Al abrir esa puerta debió activarse alguna automatización. Así que lo tiramos a pie entonces. Justo cuando comenzaba a dominarla. Vamos, por estas escaleras. No podemos perder esa ojiva. Le seguimos. Ahí está, sigámosle el ritmo. Cuidado, bajo nosotros. Ahora en vez de dar un catajo a cuchilla. Vamos a salir un loco de esto. Camino. Pero está casi ya. ¡Me hirieron! Ya lo tumbé.
Y yo sin bala. Qué vergüenza. Ya no me esperaban. Hello. How are you today? Te veo. Eso es lo que hacemos ahora, no te preocupes. ¿Y para dónde está eso? Esta. ¿Qué te pasó? Te disparé por los pies. Este pendejazo, chico. Vegetillo gordito, me mandan a la calle. Cuídate muchísimo, cuídate mucho, Chan. Ya mismo yo voy finalizando. Voy a comer y eso. Mala noche, pues continuamos. Vamos, el Gear. So, hoy en la noche lo finalizamos. Hoy en la noche le damos fin. A ver qué tal. Cuídate mucho y te envío un fuerte y mega abrazo. Que no me gustan los gusanos ni las sangrijuelas, me dan cositas, miedito. Y la hace como extraño, ¿verdad? Ahí está, sigámosle el ritmo. Paddock, Bert, estamos escoltando a los satélites de vuelta al hangar. Bien, seguimos desencriptando estos archivos, pero estamos avanzando. ¡Todos al esquife! Encontraremos el cohete a tiempo. Muy bien, vamos en camino. Encuentro algo por aquí. Vamos, ya en el hangar podremos buscar una salida. Necesito ayuda. Ya se tomó la orden este Chan. Ahorita yo voy a pasar este juego. Ya mismo yo voy tumbando ya el directo para... Yo jugué esto para adelantar lo más que pude. Ya más o menos ya tenemos como una hora y media, dos horas de adelanto. De ahorita en la noche lo finalizamos. Ahorita vemos el final. Hay un dato sobre el final, pues ya cuando estemos al final, pues le voy a dejar saber. No tener bala porque no tengo nada, no tengo ni vergüenza. Yo sin bala, eso es preocupante. ¿Dónde está Marco? Marco está... Buena pregunta. Ahora mismo él no está con nosotros. Pero no sé. Me viste en la base o... Pero con Werner está. Cuando rescataron a Kate y a... Adeo sí estaba con Bert. Para que sepas, ya sea que funcione el martillo o no, me alegra estar aquí. Sí, pero si no hacemos funcionar el martillo, no importará si viniste o no. Busquemos un camino de regreso. ¡Por allá, enemigo! Vamos a darle caliente. ¡Ah! Bien.
¡Diablos! ¿Todos los cargueros estallan así? Sí, eso parece. Nuestra salida está encima de nosotros. Subamos. ¿Le seguimos? Más balas. Que me hace falta. Ahora sí tenemos balas de respeto. Jack, abre las puertas. Y seguimos. Por aquí, todos adentro. ¿Están todos? Okay, muy bien. Ya lo fuimos. ¿Quién diría que armar un cohete sería tan difícil? Miren los detalles, mi gente, las tuberías, la iluminación, como si fuese una factoría de verdad en vida real. Aquí de verdad supieron usarlo, el motor gráfico y todo. Más, yo voy a chequear qué tipo de motor gráfico utilizan para Gear 5. Casi debemos irnos, ¿aún no hay señales del cohete? Sí, una plataforma giratoria en el este, más allá del mar de dunas. Un puente ferroviario bloquea el camino, pero no hay de qué preocuparse, mi gente lo levantará. Cuando estén en el desierto, busquen vías de tren, les indicarán el camino correcto. Entendido. Muy bien, vayamos al esquife. Ya sabes, todo este tiempo pensé que yo era el atractivo. Ay, santo cielo. Ya no hay más nada. Ah, no, yo no quiero eso. Adiantre. No, a pescarle nada, hay que comprar. Lo echamos mañana. Porque es que es como yo subo para allá. Muy bien. ¿Nos deslizaremos en el esquife hasta la inmensidad? Tengo que por aquí, vamos a ver. Le seguimos. Ahí, tengo una pregunta para ti. No, estoy en mi hora de comer. Por supuesto, estoy aquí. Qué payaso. ¿Qué fue exactamente lo que te impidió lanzar el martillo? Los problemas habituales que enfrentan 200 patriotas dedicados en su intento por derrotar a 3000 cobardes. Saben, podrían haber aceptado el armisticio y salvar muchas vidas. Como dice un proverbio gorazni, es mejor una guerra justa que una paz injusta. ¿Y cuántos proverbios comida justifican la guerra? La mayoría. Después de este capítulo, pues, lo finalizamos ya. No queda mucho. Más o menos como una hora y media, dos. Ahorita lo pasamos con broche de oro. Debajo de él. Entendido.
Muy bien, ya lo oyeron. Vayamos al puente. Y bien, ese tal Paddock, ¿cómo es que Bert lo conoce? Parece que Paddock sirvió en la CGO por un tiempo. ¿Ese tipo también? ¿La CGO? ¿Cuándo? No se sabe. Y tampoco parecían muy dispuestos a hablar sobre el tema. Pues él fue parte, ¿verdad? Fue parte de CGO y después se metió para la URI. Eso nunca se ha dicho nada, como ella dijo. Crucemos el puente hacia la plataforma giratoria. Bueno, vamos a en el esquife. Faz como Vascali. ¿Sientes algún tipo de, no lo sé, conexión con ese lugar? Nah. Sinceramente me alegra que mis padres entraran en razón y se largaran. Imagínate crecer aquí en el desierto, espantándote avispas de arena de la cara todo el día. No, paso. ¿Sabes que esto no siempre fue un desierto, verdad? Todo esto era costa. Mucho antes de que yo naciera. Es el puente. Ojalá los nómadas de Paddock lo levanten. Ahí está. No se ha caído aún. Eso es bueno, ¿no? Ok, ahora sí. ¿Qué recuerdos de que este Tony? Dale, muévete. Me voy a morir. Esto no tiene ni reversa. Es lo malo. Saludos, Sally. Muy buenas tardes. Espero que estés bien. ¿Cómo andas? Saludos, saludos. Ah, morimos. Volamos, encanto. ¿Y qué, Sally? ¿Cómo andas? Gracias por tu like. Es un infierno. Algo así, lo más curioso es la arena, el color rojo, es lo más curioso. Saludos, Edgar, muy buenas tardes, espero que estés bien. ¿Cómo andas? Saludos. Gordo, buenas tardes, ¿cómo andas? Todo bien, gracias a Dios, mi hermano. ¿Y tú cómo andas? Y se marchó así, moe. Dice, mejor la garganta, más o menos, estoy un poquito mejor. Ustedes pueden escuchar que estoy hablando un poquito, mucho más fluido y menos ronco. Saludos, Edwin, mi hermano, ¿cómo anda, mi santo? Saludos. Pero ya te escuchan mejor, te hizo bien el fireball, algo así. algo así. Dice, ya te escuchan mejor, sí, mi hermano, ya por lo menos ya me escucho mejor. Dice, Sally, te escuchan mucho mejor que ayer, exactamente. Así me escucho un poquito mejor. Y un poquito de tosedera, es normal, pero ya, ya estoy un poquito mejor. ¿Cuál fue el remedio? Un tequilazo. Medicamento, puro medicamento. Anda, mira Jay Dominic con sus gafitas, vieron, anda. ¿De quién más tiene gafitas? Deo.
Fuck. Y me imagino que Kate también. Toma el otro extremo y entremos. ¿Qué, mi gente, cómo le ha ido el día de hoy? Ahora, ¿cómo giramos esta cosa? Primero encontremos. ¡Oye! ¡Enjambre! Perfecto. ¡Nos detectaron! ¡Ya saben que! Olvídate si nos detectaron. Vamos a meterle par de plomazos, Ya se fue. Lanzando granada de fragmentación. Yo creo que cayó abajo, fue. Oye, mira dónde apunta. Te lo saltaste en medio, bro. Si tú te metiste en medio. O que mira dónde apunto. Te mete en medio y dice que mira a dónde apunto. Ay, madre. ¡No tengo! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Cayó un hostil! ¡Otro Zion! ¿Dónde? Ya después. ¡Demonios! ¡Viene un alcaide! Mataderes de gente así, mue. Ah, María. Eliminarle esto, porque ese alcaide sí que es de loco. Ahora sí. Vente, que te quiero a ti. Me voy con el revólver, ven acá. Ven acá. Te va a pasar como ahorita. Te lo dije. Bien, plataforma giratoria de. Adianta, con un clip, mira cómo quedó. Adiantre. ¿Sabes lo que le va a pasar? Para que bajen mejor. Adianta quedó crucificado. Estaba cogiendo un Sun Time. Ese tiene escudo. Sí, tienen escudo. Porque te recuerdas sangrijuela. La sangrijuela lo que hace es que corrompe a los Divi y los controla. Y los utilizan. Los locos han mejorado muchísimo aquí en la saga. Han mejorado muchísimo. Y eso es bueno porque no se mantiene en los mismos típicos locus. ¿Verdad? Que en el Gear 4
pasó 25 años de Gear 3 a Gear 4. Dice Tony, relajado como en Miami, faltó la piscina roja. Pues ahí está, mira la piscina roja, con arenita y todo. Quedó crucificado ahí. Pero para que bajara mejor es un chapuzón, pues lo ayudé ahí. Necesito ayuda aquí. 2:18, así más, mi hermano. Es muy finalizando para dejar el final para por la noche. Accedamos a los controles. Para dejar el final a por la noche, pasarlo con broche de oro. Y me sobra chance, empezamos el DLC ahorita en la noche. El DLC no dura mucho, más o menos sus 2, 3 horas. 4 horas como máximo. No dura mucho. Ahora sí. Muy bien, sujétense fuerte. Aquí vamos. ¿Por qué se marcha? Colo, una pregunta. ¿Este juego es multijugador? Sí, mi hermano. ¿Tiene multiplayer? Horda, Free for All. Tiene varios. Yo no he chequeado cómo es el multiplayer aquí del Gear 5. Baja del puente. El tren llegará antes al puente. Casi llegamos. Sigue así, Kate. Ahí está el control del puente. Acércanos. ¡Vamos! ¡Enjambre! ¡Ay, vamos! ¡Tiene que ser una maldita broma! ¡Elimínenlos! ¡El reloj sigue avanzando! ¡El reloj ya no avanza! ¡El reloj va a explotar! ¡Que tenemos que bajar el puente! ¡Ahora! ¡Andando rápido! Ah, madre. ¡Oh, no! ¡Los controles del puente están rotos! ¡Lo bajaremos como se hacía antes! ¡No merece salvo! Muy bien. ¿A qué demonios le disparo? ¡A la pinza grande! ¡Con eso lo bajaremos! Ah, bajarlo manualmente. Y se marchó.
Se fastidió. Se fastidió. ¡Encambre! ¡Ay, vamos! Tiene que ser una maldita broma. ¡Elimínenlos! ¡El reloj sigue avanzando! ¡El reloj ya no avanza! ¡El reloj va a explotar! ¡Entrate, Sergio! ¡Tenemos que bajar el puente! ¡Ahora! Gracias, Edgar, mi hermano, por compartir en vivo. ¿Dónde? Se acercan drones. Ah, ya para qué, le jancó el pescuezo. Yo espero que lo del haya pasado. Ok. Jancó el pescuezo. Y se marchó el chacho, se marchó. Le jacaron el pescuezo, fue. Pues. Ven para acá. ¿Dónde está el Pouncer? Tenemos un Pouncer. Dale para acá. Este lo voy a reventar con plomo. Ah, yo buscándolo acá. Mira, salen de la arena los condenados. Y el Pouncer brilla por su No, parece que el Pouncer me cogió miedo porque lo iba a reventar bien feo. Ah, no puedo. Bueno, tengo que eliminarlo. Ya está. Es un gap. Ya se fue. Cayó el último, lo logramos. Buenas noticias. Salen como margaritas en la nieve. Algo así. Lo más curioso es la arena, bro. Que es color rojo, como color sangre, como color vino. Lo más curioso. Pero ahora tienen otra tarea. Deben asegurar las balizas de apuntado del martillo. ¿Balizas de apuntado? ¿Para el martillo del alba? Nuestro sistema funciona con balizas de apuntado. Ahorré el dato hasta asegurarme de que consiguieron el cohete. ¿Dónde están las balizas? Al suroeste, en una estación de entrenamiento cosmonauta. Me gustaría aclarar que si no aseguramos las balizas, no conseguiremos el martillo del alba. Bien, lo haremos. Ahí tenemos otra cosa que hacer, mi gente. Ya más o menos ya estamos a ley de... Les voy a decir rapidito.
Ya tenemos que estar ya más o menos como una hora. Les voy a decir rápido. Más o menos como hora y media. ¿Cuándo salió esta entrega? Salió del 2019. 2019, eso ya es tiempo que lance un Gear 6. Yo espero que este año digan algo. O para el próximo año ya estaríamos viendo un Gear 6. Porque ya es bastante tiempo. El DLC, que es el que yo quiero jugar, se llama High Buster, salió en el 2020. Pero es un DLC, no es algo que es un juego completo. Pero ya merita un nuevo Gears of War. Entonces les voy a decir más o menos rapidito. Basado en gameplay. Estoy bien adelantado, pero más o menos como una hora y media. Hora y media, dos horas. Ya no queda mucho. Y ahorita en la noche, mi gente, lo voy a estar pasando con broche de oro el Gears of War 5. Gears of War 5 lo estaré pasando ahorita en la tarde. En la noche, perdón. Ahora mismo voy a subirlo a YouTube. Me imagino que ya se había subido la segunda y tercera parte, que son los que estaba subiendo hoy en la mañana. Ahora voy a descargarle este y lo voy a estar subiendo en YouTube. Todos los envíos, mi gente, los estoy subiendo en YouTube. En un futuro pasaré nuevamente Gears of War 3. Tener toda la saga completa en YouTube. O maybe pues juegue en otra ocasión desde el primero, contando con el primero original, con el Ultimate Edition, el 2, el 3, el 4 y el 5 nuevamente. Y bueno, mi gente, cuídense muchísimo. Gracias por haberme acompañado. Gracias por sus likes, sus compartidas. A los nuevos seguidores, bienvenidos a la familia Gordolocus Gaming. Gracias a Ale, mi hermano, por ese grande su like. Disculpa que ya me estoy despidiendo. Pero como estaba mencionando, ahorita en la noche voy a estar finalizando Gears of War 5. Ya lo que falta más o menos son como dos horas más o menos. Ahora pues voy a compartir con la familia, voy a comer. Puede ser que hoy salga para algún sitio, pues como para celebrar el cumpleaños. Maybe salga para algún sitio a comer o algo. Y nada, como que hoy es viernes. Entonces, mi gente, cuídense. Buenas tardes, buenos días. Si es algún país, algún área del mundo que es de día, muy buenos días o buenas tardes. Nada, ahorita en la noche nos veremos con Gears of War. Vamos a pasarlo, mi gente, vamos a disfrutarlo. El final, les voy a decir un dato, el final lo van a tomar en consideración qué decisión tú tomes. Hasta ahí es lo que puedo argumentar. Ya ahorita cuando veamos el final van a saber por qué estoy diciendo esto, pero este final lo van a tomar en consideración qué final queremos tomar. Lo van a tomar en consideración los de Collision y Microsoft Studios, van a tomar en consideración la comunidad que final obtuvieron. So, ya ahorita ustedes van a ser partícipes del final, que final vamos a obtener. So, bueno, mi gente, cuídense muchísimo, muchas bendiciones, gracias por haberme acompañado, saben que los quiero muchísimo. Y nada, nos veremos ahorita. Se me cuidan, mis gamers.